Hola, estamos en Ciudades Contrastados, un programa de televisión del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia y de Unimedios y la Unidad de Medios de Comunicación. Soy Carlos Alberto Patiño, profesor del instituto, y hoy vamos a enfrentarnos a uno de los temas, digamos, más interesantes y emocionantes de América Latina, que tiene que ver con los procesos de urbanización. Para eso vamos a hablar con la profesora Jency Contreras. Hola, Jency. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Quisiera arrancar esta conversación contigo, además que tienes especial que eres profesora del instituto, con una, digamos, dimensión, y es que muchos historiadores, expertos sobre América Latina, suelen afirmar algo que es una realidad, es que América Latina es un continente que de alguna manera, o una región subcontinental que se conforma fundamentalmente con procesos de urbanización. Es decir, que la América Latina que conocemos contemporáneamente es producto de un proceso de urbanización. Quizás esto se aceleró mucho más en el último siglo y medio. ¿Cómo entender esas dinámicas de urbanización en América Latina? Sí, definitivamente América Latina hoy se caracteriza por ser en un 75% urbano, es decir, poblaciones viviendo en ciudades. Esto marca de manera importante cómo se están conformando hoy los territorios y cuáles son los retos a los que se enfrentan. Y creo que ese proceso de urbanización es muy, muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo ese que se da a mediados del siglo pasado, donde efectivamente los procesos de migración del campo a la ciudad se aceleran y empiezan a transformar los territorios de manera importante. Y esto es relevante porque hoy los problemas a los que asisten nuestros territorios están profundamente marcados por ese proceso acelerado de urbanización, en el que tanto la migración como los fenómenos de transformación territorial demandaron del aparato de Estado unas respuestas que no se encontraron, y entonces nos enfrentamos a grandes poblaciones viviendo en ciudades, pero con respuestas institucionales pareciera que poco rápidas o efectivas frente a esos procesos que se están dando en las ciudades. Sí, solo por curiosidad, a veces, hasta hace muy poco, habían todavía sociólogos, historiadores, incluso algunos expertos en asuntos urbanos en Europa y en Estados Unidos, que solían pensar que la urbanización en América Latina era una especie de anomalía. ¿Fue una anomalía? No, yo creo que es una respuesta que se dio a distintos factores en América Latina, y claro que con sus características específicas en cada uno de los países. En general fue un proceso en toda América Latina que estuvo marcado por las políticas económicas que se dieron en su momento, de polos de desarrollo, de incentivar la economía desde las ciudades, pero también por otro tipo de fenómenos asociados, en el caso de Colombia, por ejemplo, a las migraciones del campo a la ciudad por fenómenos como la violencia, cosa que no significa que sea lo único que impactó o que dio o que fue la causa para este tipo de procesos, ¿no? Porque toda América Latina vivió el fenómeno de la urbanización acelerada en 1940-50, donde empiezan las ciudades a tener una migración importante de personas del campo a la ciudad, con poca respuesta institucional en términos de planificación y gestión, que es lo que hoy estamos demandando un poco en términos de cómo va a responder el aparato estatal a ese tipo de transformaciones del territorio. Y parte de esas transformaciones no son recientes, son ya desde ese primer fenómeno de urbanización acelerada que se dio desde 1940 o 50, donde las tasas de crecimiento poblacional eran muy importantes. Incluso hoy lo que estamos viviendo es ya como una segunda fase de ese proceso de urbanización, en términos no solo poblacionales, sino de ocupación territorial, ¿no? Entonces, hoy en las grandes ciudades se discute las grandes concentraciones de población humana en esos territorios, pero esto viene sucediendo desde 1940 y 50. Incluso las grandes ciudades ya empezaron a caer desde 73 y 80 las tasas de crecimiento, y empiezan otras ciudades a tener problemas en términos de esa caída que hay en las grandes ciudades y la emergencia de ciudades intermedias en todo el continente. Hay un asunto muy interesante en estas décadas de las que hablas, de 1940, 1950, 1960, es que un crecimiento urbano acelerado muy fuerte trajo como uno de los grandes problemas el crecimiento de la vivienda, vivienda en todos los niveles de la sociedad. ¿Cómo se fue resolviendo esto?
Ese tema es muy importante porque creo que parte de lo que sucedió y de los hechos que se dieron en ese momento tienen todavía hoy repercusiones en cómo estamos planeando y gestionando el hábitat de nuestras ciudades. Y es que efectivamente todos estos fenómenos migratorios hicieron que la población que venía hacia las ciudades se asentara en las periferias de las mismas, generando gran demanda por servicios públicos, entre ellos, entre bienes y servicios públicos, entre esos la vivienda, y hubo una poca respuesta institucional o una limitada respuesta institucional al respecto en ese momento. ¿Eso qué hizo? Que hoy todavía tengamos que convivir con una ciudad formal y una ciudad informal en estas grandes ciudades con poca gestión en términos de planeación y de instrumentos para responder a ese problema, a los problemas que genera las precariedades en la vivienda informal, pero también a otro tipo de dificultades que genera tanta población asentada en zonas que tienen bajo control por parte del aparato de Estado. Entonces hoy no hay ni aparatos para planear, ni aparatos para gestionar, y mucho más difícil en territorios tan grandes y tan complejos hacer un control urbanístico del asunto. Entonces lo que estamos viendo es que los planes y los programas que estamos produciendo están más dirigidos a la vivienda formal, incluso los mismos instrumentos de planeación y gestión de suelo, que hacia la vivienda informal. Y si tú te das cuenta, con todo este proceso de urbanización acelerado, un gran porcentaje de nuestras ciudades son de asentamientos informales. ¿Estas respuestas fueron más otorgadas por los gobiernos urbanos o por los gobiernos nacionales? Pues en general hubo baja respuesta por parte de los dos, ¿no? Entonces, definitivamente tuvo que ser la misma comunidad asentada en estas áreas las que intentaban darse su propio ordenamiento, y para ellos se basaron mucho en lo que nosotros conocemos como los urbanizadores piratas, de poco control precisamente por parte de las autoridades. Entonces, digamos que hubo una baja respuesta institucional en ese sentido, y digamos que la política de vivienda que se dio en su momento lo que intentó fue generar incentivos desde el mismo aparato de Estado desde la planeación hasta la construcción de vivienda, cosa que quedó muy limitada a los recursos públicos, a los pocos recursos públicos en sociedades con recursos escasos. Es decir, los urbanizadores piratas fueron una especie de respuesta a la ausencia de institucionalidad. A la ausencia de Estado. Sí, entonces fue a través de esos mecanismos informales que consolidamos grandes zonas de la ciudad que hoy todavía, en términos de respuesta institucional, tenemos bastantes retos. Porque el control es muy complicado, sobre todo porque son grandes áreas en las ciudades, donde incluso hay otros tipos de control adicionales a los del aparato mismo de gobierno y de Estado. ¿Qué otros instrumentos de control hay? Pues en principio uno de los problemas más grandes del control urbanístico en nuestras grandes ciudades tiene que ver con que esto se le ha asignado, o estas competencias se le han asignado a las autoridades locales que se supone son más cercanas al ciudadano. Y en casos como, por ejemplo, el de Bogotá, son las alcaldías locales las que están encargadas del control urbanístico. Localidades como Suba, Kennedy, que tienen más de 1 millón de habitantes, tienen muy pocas posibilidades con aparatos administrativos e institucionales tan pequeños de hacer control urbanístico, es decir, a estos desarrollos. El Estado local prácticamente desaparece, naufraga. Sí, no tiene la posibilidad, no tiene el alcance para poder hacer frente a través del control a este tipo de procesos. Y por el lado de la planeación, yo creo que también hay problemas. Yo creo que los instrumentos de planeación se han concentrado mucho en la ciudad formal. Entonces estamos intentando ver cómo desarrollamos ciudad a través de unos instrumentos que están pensados para áreas que no están urbanizadas, ¿sí? Y hoy la mayoría de nuestras ciudades tienen unas zonas importantes desarrolladas con asentamientos informales que requieren de la planeación y de la gestión del Estado, ya no solo para vivienda, sino también para suplir esas otras necesidades de equipamientos, espacio público, integración, movilidad. Estas personas son las que hoy tardan 2 y 3 horas en desplazarse desde sus lugares de habitación hacia sus trabajos, porque
por un lado, o hacia las periferias está su lugar de donde duermen, pero en otros lados es donde deben suplir sus demandas de trabajo, de educación, de esparcimiento, porque no coincide. En esas zonas no hay muchos espacio público, por ejemplo. Tú que conoces un caso en detalle, que es el caso de México, ¿cómo sucede en México? Yo creo que México, específicamente Ciudad de México. Yo creo que la Ciudad de México es uno de los ejemplos que tenemos las ciudades latinoamericanas para empezar ya a repensar los instrumentos de planeación, gestión y financiación del desarrollo urbano, porque es una conurbación en donde está el DF con sus 16 delegaciones, más casi 52 municipios del Estado de México y uno del Estado de Hidalgo. Es decir, es un área urbana enorme que ya ha pasado, digamos, los límites de la aglomeración urbana, y esa aglomeración empieza a generar deseconomías de escala. ¿A qué me refiero? A temas como la congestión, problemas de contaminación, que incluso ya hoy, por ejemplo, Medellín los tiene con solo 3 millones de habitantes. México tiene ya unos problemas bastante importantes en relación con la cantidad de personas que viven en una misma área urbana, conurbada, sin espacios de transición, sin espacios ambientales que les permitan garantizar un desarrollo humano, una integración efectiva. Y eso que la Ciudad de México tiene casi 12, 13 líneas de metro, tiene tren ligero, tiene un sistema de transporte de BTR más también, digamos, que integrado al sistema de buses, de microbuses, de otro tipo de instrumentos para la movilidad. Entonces, digamos que si uno pudiera pensar en el DF, es el ejemplo a no seguir, ¿no? En términos incluso ambientales, en alguno de los eventos que promovió el Instituto de Estudios Urbanos nos mostraban cómo ya uno de los temas centrales de esas áreas urbanas conurbadas, sin espacios de transición ambiental, es el agua. Y no solo el agua como servicio público, sino también como recurso. ¿De dónde estamos sacando el agua que estamos consumiendo las áreas urbanas? ¿Cómo la estamos gestionando? ¿Sí? ¿Cómo vamos a disponer de esa agua? ¿Sí? El tema de los residuos sólidos cada vez es más importante en estas áreas urbanas que estamos construyendo, con la idea de que lo único que importa es generar más vivienda para la población que sigue creciendo. Creo que hoy pensar en la transformación de estas áreas urbanas, teniendo en cuenta los procesos de urbanización que se han dado en América Latina, pasa por entender que no solo hay que pensar en dónde poner viviendas en los territorios, sino en cómo gestionar hábitat, en cómo articular ese territorio a las necesidades ambientales, económicas, digo, en términos de productividad, de empleo, de dónde van a trabajar esas personas, cómo van a vivir en espacios públicos que permitan la integración, la discusión, la apropiación. Y no solamente cómo vamos a gestionar más unidades habitacionales. Jensi, en el caso de Colombia, si uno mira esto, y no sé si tú conoces los casos de Perú o Brasil o Argentina, pero en el caso de Colombia estamos un poco enredados, porque tenemos muchos instrumentos, quizás es de los países que más instrumentos tiene en América Latina de planeación y de toma de decisiones urbanas y locales, y resulta que en esto estamos enredados porque, para empezar, creemos que los planes de ordenamiento territorial, los famosos POT, que además son básicamente municipales, que no reconocen realidades contemporáneas de conurbación o de transformación urbana, etcétera, siguen siendo entendidos como instrumentos técnicos y no políticos de gobierno, y esto no está permitiendo tomar decisiones. Pero luego tenemos un caos de instrumentos que hace que estamos enredados en estas decisiones. Sí, yo creo que en Colombia fuimos muy progresistas, digamos. La ley 388 del 97 fue muy progresista en términos de toda la normatividad, en términos de derecho urbano, permitiendo la regulación de usos del suelo a los actores municipales, a los actores políticos municipales. Pero creo que hay unos retos muy importantes para resolver en términos de los instrumentos que desarrollaron la ley 388 y de la misma ley 388. Creo que la ley 388 fue marcadamente urbana
y hoy todavía falta esa articulación entre lo que nos permite la ley 388, lo que nos permite la ley 99 del 93, cómo articular el tema ambiental al tema urbano, pero también la gran cantidad de instrumentos a las que se tienen que enfrentar los gobiernos territoriales es un reto muy importante, porque hoy tenemos planes de ordenamiento territorial, POMCAS, los planes metropolitanos, pero no tenemos una visión de la gestión urbana en términos regionales. Entonces pareciera que cada territorio hace su plan, o cada actor define su plan, cada 4 años se intentan cambiar los planes de ordenamiento sobre todo, pero tampoco existe una articulación en esos instrumentos que nos permite la ley, y entonces pareciera que cada uno desarrollará un pedacito de lo que le corresponde en términos sectoriales y en términos territoriales. Entonces, esa falta de articulación está haciendo también que los retos sean muy de corto plazo, y tanto la planeación como la gestión misma del suelo para desarrollar esos instrumentos se dificulte en términos de planear un territorio en el largo plazo que articule lo sectorial y lo territorial. Y creo que en esto tiene mucho que ver el asunto que tú señalabas, y es que los actores municipales se han cerrado mucho bajo la concepción de que tienen ellos la competencia de hacer la regulación de usos de suelo. Y creo que ahí hay que dar una discusión y un trabajo muy importante a nivel tanto nacional como regional en términos de lo que permite la ley 1454 del 2011, y pues lo que podemos hacer más allá de lo que es un tema técnico, y es el tema político de cómo articularnos realmente como regiones, áreas metropolitanas, que definitivamente no es solo un tema técnico sino de voluntad política. Hoy habría que hacer una discusión de qué tanto tienen que ceder en términos de poder las autoridades y los gobiernos territoriales para poder pensarse gobiernos regionales o gobiernos territoriales, porque mientras tanto van a seguir siendo instrumentos que se planean, se instrumentan y se ejecutan de manera desarticulada. En ese contexto, uno podría decir que hay un referente aparte de Colombia, ¿hay otro país en América Latina que tenga un referente, digamos, con este montón de instrumentos, con esta capacidad? ¿Quién podría ser ese referente? Hay un referente muy importante en Europa, que es España. Y lo digo referente porque muchas de nuestras normas en términos de ordenamiento y de planeación territorial son traídas de la legislación española. Sin embargo, yo creo que en América Latina uno de los países que más ha avanzado tanto en implementar en su constitución o en incluir en su constitución como en desarrollar los instrumentos es Brasil. Incluso es uno de los invitados en nuestras discusiones en términos de la formulación y la implementación de los planes de ordenamiento territorial. Allá se llaman planes directores. Allá también hay una gran cantidad una batería de instrumentos bastante importante, tanto de planeación como de gestión, como de financiación del desarrollo urbano. Y creo que ellos han dado pasos muy importantes en términos de cómo articular no solo buenos planes, sino cómo hacerlos viables en la práctica, y es que en esto la gestión y la financiación del desarrollo urbano no es solo un tema técnico, no son solo los funcionarios los que hacen realidad el plan, es la articulación entre el sector privado, el sector productivo, el sector industrial, el sector, los propietarios de suelo, los constructores, la sociedad civil, las comunidades que están en los territorios, y por supuesto que los actores políticos. Entonces creo que Brasil tiene experiencias bastante interesantes, con todo y que son ciudades que están en esto que nosotros definíamos al principio de que se dieron en el marco de procesos de urbanización acelerada y que tienen grandes porcentajes de territorio con vivienda y con asentamientos informales. Pero creo que se han hecho esfuerzos importantes por hacer una gestión y unos desarrollos urbanos que articulen los instrumentos a nivel formal, a nivel informal, y sobre todo que integran los distintos actores que hay en el territorio, que es fundamental, y niveles de gobierno.
¿no? Entonces, integran el nivel municipal con el nivel estadual, que se llama ya, y el nivel nacional, que creo que es un tema fundamental, que si bien hay unas competencias bien establecidas, es necesario que en nuestro país entendamos que es necesaria la articulación de autoridades y de niveles de gobierno para, Jessy, el desarrollo urbano. Cuando uno lo compara, bueno, por lo menos la experiencia que uno tiene y va a muchas ciudades de Brasil, es un poco agridulce. Hay ciudades que son más o menos organizadas, Porto Alegre, por ejemplo, pero ciudades como Río de Janeiro, Sao Paulo, son completamente, digamos, desordenadas, o uno se queda con la sensación de que no sabe qué está viendo. Y luego hay problemas gravísimos, los de seguridad, los problemas de crecimiento económico, los problemas de equidad. No es claro. Yo creo que ese último que planteas es el central en la discusión sobre cómo están funcionando los instrumentos y cómo se articulan con otro tipo de instrumentos. Y es que, si bien tienen los instrumentos ciudades de Brasil desde la Constitución y se han venido implementando en distintas ciudades, hay un problema marcado y es de todas nuestras sociedades latinoamericanas relacionadas con la inequidad. Es decir, el crecimiento económico no está expresando también, a su vez, procesos de equidad y equidad no solo en términos económicos, sino de equidad territorial. Creo que hoy los instrumentos tienen ese gran reto precisamente, y es poder generar territorios equitativos, ¿sí? Que le permitan a las poblaciones acceder no solamente a partes de la ciudad, sino poder entrar en territorios sostenibles, equitativos, que permitan el ejercicio de ese derecho a la ciudad. Entonces, efectivamente, uno encuentra que ciudades como Sao Paulo tienen importantes indicadores de crecimiento económico, pero niveles de desigualdad enormes, ¿no? Y yo creo que ese es el gran reto que tienen no solo las ciudades de Brasil, sino de toda América Latina, donde efectivamente podemos estar viendo indicadores de crecimiento económico que van mejorando, pero la inequidad es una de las características más importantes que deben enfrentar, no solo con los instrumentos de ordenamiento y de planeación, gestión y financiación, sino también con los otros instrumentos como planes de desarrollo y otro tipo de planes sectoriales que deben estar articulados. No es muy paradójico que en América Latina sigamos en temas de estos. A veces siento como si estuviéramos todavía en la década del 70, cuando justo acabamos de pasar tres décadas de crecimiento económico que nunca América Latina había tenido en su historia, y es como que nunca nos hubiéramos organizado tampoco. Sí, yo creo que hay importantes reflexiones en términos de lo que está sucediendo con los indicadores de crecimiento económico y los indicadores de pobreza, indigencia, desigualdad, y es que efectivamente pareciera que no se pudieran mover. Y yo creo que hay temas o discusiones estructurales de las políticas económicas, de las políticas sociales y de cómo se están desarrollando este tipo o implementando más bien este tipo de políticas en términos de la equidad. Y una de esas equidades es la equidad territorial, ¿no? Y pareciera que unos tienen más derechos que otros a acceder y a disfrutar de la ciudad, ¿no? ¿Y cuáles son los intereses que hay detrás de esos procesos de definición de los planes de desarrollo urbano? Y yo creo que hay ahí, en el fondo, una discusión sobre quién está captando las plusvalías, ¿sí?, de ese mayor desarrollo urbano. Y yo creo que ese es un punto central a discutir en términos de los instrumentos, y es a quién estamos beneficiando con la implementación de los instrumentos, quién se está quedando con las rentas que genera el suelo, ¿no? Porque los instrumentos no solo es cómo podemos captar más con impuestos, sino cómo podemos captar más esas plusvalías del mayor crecimiento económico y del mayor desarrollo urbano. Y creo que esa discusión está en el trasfondo de la implementación de estos instrumentos de ordenamiento territorial. Y en todas nuestras ciudades hay uno, dos, tres proyectos que nos llaman la atención sobre eso, ¿no? Entonces, los proyectos de movilidad, los proyectos de infraestructura. No es solo hacer más infraestructura para tener más vías, sino cómo eso también está repercutiendo en mejores condiciones de desarrollo urbano, no solo en términos de mayores y mejores construcciones, sino de generación de hábitat y de
servicios y bienes públicos para las comunidades que están allí asentadas. Entonces, yo creo que el tema de la equidad territorial es uno de los tantos retos que tienen nuestros gobiernos y nuestras sociedades latinoamericanas, y que hay los instrumentos para poder empezar, pero definitivamente detrás de eso está una transformación en términos de cuál es el interés que mueve la implementación, tanto la formulación y la implementación de este tipo de instrumentos. Pues Jensi, muchísimas gracias. Creo que nos has dado un panorama muy interesante de América Latina. Con esta última respuesta de Jensi llegamos al final de esta emisión de Ciudades contra Estados. Los esperamos en una próxima emisión. Muchas gracias.